Vale. Vale. Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar organizado por la Delegación de Navarra ante la Unión Europea sobre programas Interreg Sud y POCTEFA, oportunidades de financiación para Navarra. Bienvenidos a todos. Gracias por compartir este rato con nosotros, que esperamos sea de utilidad. Y bueno, una cosa práctica, sobre las 12 habrá una sesión de preguntas y respuestas y podéis ir poniendo vuestras preguntas en esa sección. Iniciamos el webinar con una bienvenida institucional a cargo de nuestra consejera Ana Ollo de Relaciones Ciudadanas. Buenos días, Egunon. Egunon, buenos días a todos y a todas. Eta ongi etorriak beste behin Nafarroko gobernua Bruselas duen ordezkaritza Europako gaiei buruz antolatutako jardunaldi batera. Dakizuenez, ekimen honek Europa Nafarroara hurbildu nahi du 15 egunean behin antolatzen ohi ditugun formazio saioen bidez. Decía que bienvenidas, bienvenidos a todas a una nueva jornada organizada por la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas, a la que quiero agradecer desde luego la organización y el trabajo que se demuestra en estas jornadas. Como ya conocéis, esta iniciativa trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones de formación que organizamos cada 15 días en torno a las principales temáticas navarras, temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra. Es una acción que se enmarca dentro del Plan de Acción Exterior 2021-2024 de la Dirección General de Acción Exterior del Departamento de Relaciones Ciudadanas que yo presido, un eje que lo que trata es de acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. Hoy en este foro abordaremos la realidad de dos programas europeos, como ya ha apuntado Beatriz, de cooperación territorial, el programa SUDOE y el programa POCTEFA. Ambos los hemos recogido en la guía El Universo Financiero de la Unión Europea, un documento que presentamos recientemente y que nace de la voluntad del Gobierno de simplificar la cuantiosa y compleja información que emana de Europa y acercar la realidad europea y hacerla más inteligible. Objetivo en común con sesiones como la que hoy nos reúne a todos nosotros. SUDOE tiene entre sus prioridades preservar el capital natural y reforzar la adaptación al cambio climático. Asimismo, promover la cohesión social y el equilibrio territorial y demográfico a través de la innovación y la transformación de los sectores productivos, así como mediante la innovación social, la valorización del patrimonio y sus servicios. Por otra parte, POCTEFA apuesta por esa Europa más inteligente, en la que hay un espacio común de investigación e innovación. Una Europa más verde, protegiendo y consolidando los valores ecológicos. Una Europa más social, facilitando el acceso al empleo y a la formación, construyendo un espacio inclusivo y socialmente integrado e impulsando el turismo sostenible y también el desarrollo de la cultura. Una Europa, finalmente, más próxima a la ciudadanía, vertebrando territorial, social y económicamente el espacio. Las dos iniciativas entendemos que son fuente de oportunidades para regiones como la nuestra, como Navarra, que buscan, por otra parte, reforzar su impacto por medio de acciones que apoyen una mejor gobernanza en materia de cooperación. En la jornada de hoy podéis conocer las principales características de estos programas para el periodo 21-27 de la mano de Isabel Rouyer y Pilar Maza, respectivamente. Podréis también ver casos de éxito a cargo de María Garayoa, Itziar Gómez y Jon Etxeberria. Habrá también oportunidad de compartir consejos prácticos para participar con éxito en los mismos, para lo que contaremos con Elena Barrios y Jesús Fernández, y clausurará el seminario el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez. Como decía, desde el Gobierno de Navarra tratamos de acercar la realidad europea y hacerla más asequible. Y lo hacemos por nuestra vocación europeísta, porque defendemos que construyendo entre todas y todos Europa, impulsamos el desarrollo y la cohesión social también de Navarra, contribuyendo a situarla a la cabeza de las regiones más avanzadas de la Unión. El tipo de sociedad que perseguimos se basa en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso. Y se trata de un modelo que solo puede garantizarse con el esfuerzo continuo del conjunto de la ciudadanía y de sus poderes públicos. Y es ahí donde entra en juego el papel impulsor y dinamizador de las instituciones con encuentros como el que hoy estamos celebrando aquí. Así que muchas gracias, eskerrik asko, a todas y a todos por participar, por aproximaros a estas oportunidades que Europa nos ofrece, porque ello no solo permitirá que podáis sacarle vosotros en vuestros ámbitos profesionales el máximo provecho, sino que también estamos convencidos que va a redundar en el beneficio de toda Navarra. Que tengáis una buena jornada. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Muchas gracias, Ana. Pasamos a la intervención de Isabel Roger, directora de la Secretaría Conjunta del Programa Interreg SUDOE. Adelante, Isabel. Buenos días a todos. ¿Comparto la pantalla entonces? Sí. A ver, espera. Aquí vemos. Y ya estamos. ¿Ya la veis correctamente, completa? Perfectamente. Bueno, antes de empezar, quería agradecer la delegación de Navarra en Bruselas por la invitación y por la iniciativa, porque efectivamente siempre pensamos nosotros desde el terreno sudoeste, pero está bien también involucrar a las oficinas de representación de las comunidades autónomas en Bruselas, porque también tienen un papel muy importante en el desarrollo de la cooperación a nivel europeo. Pues hoy represento el programa Interreg SUDOE, que muchos de los participantes, imagino, conocen. De cualquier forma, si no lo conocen, les voy a dar algunas pinceladas de lo que ha sido el programa SUDOE y sobre todo lo que va a ser, porque me imagino que lo que les interesa es cuándo va a publicarse la primera convocatoria. Entonces, sin más, como decía, pues de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es importante también para cada uno de saber un poco de dónde viene. Entonces, el programa Interreg SUDOE, el 14-20 es la tercera generación y el que estamos poniendo en marcha es la cuarta generación, porque desde el año 2000-2006, el periodo de programación, ya el programa Interreg SUDOE empezaba a promover la cooperación dentro de este territorio. Para empezar, bueno, como les decía, algunos datos sobre el programa SUDOE 1420. Bueno, aquí tienen en pantalla la zona de cooperación en todo el sudoeste europeo, es decir, bueno, a nivel español es todo el territorio más Ceuta y Melilla y las Islas Baleares, Portugal continental y para Francia, Nouvelle Aquitaine, Occitanie y Auvergne. Y también tenemos desde el periodo 14-20 el país tercero, el Principado de Andorra, como socio. Estaba también al inicio de la programación Gibraltar, pero como bien saben, con el Brexit, Gibraltar ya no hace parte del territorio elegido. Entonces, el programa SUDOE 1420 tuvo un presupuesto de 140 millones de euros con 106 millones de FEDER. En este programa tuvimos 5 ejes de actuación: investigación e innovación, competitividad de las pymes, eficiencia energética en los edificios públicos, prevención y gestión de riesgos y protección del medio ambiente y eficacia de los recursos. En esta programación lanzamos 4 convocatorias de proyectos, recibimos 1.148 proyectos, de los cuales aprobamos 95 proyectos. Tenemos todavía 57 proyectos en curso de ejecución y 38 terminados. Bueno, tenemos tantos en ejecución porque debido al COVID todos los proyectos tuvieron una ampliación de su calendario de 6 meses, así que los proyectos acaban ahora a partir de noviembre, diciembre hasta abril del año que viene. Así que hay todavía muchas cosas que se están realizando en el marco de la cooperación del SUDOE. Tenemos 807 beneficiarios y, como decía anteriormente, 106 millones de euros de FEDER programado en esos 95 proyectos. Aquí tienen algunos datos de los indicadores, así que bueno, voy a pasar muy rápidamente, pero tienen toda la información en la página web. Como saben, los indicadores es una cosa muy importante que medimos un poco las realizaciones y resultados obtenidos por el programa, pero claro, esos resultados del programa se nutren de lo que ha sido alcanzado por los proyectos. ¿Por qué tengo también la costumbre de poner esos datos? Porque esos indicadores son los productos y los resultados obtenidos por los proyectos, a los cuales les recomiendo fuertemente ir a ver un poco lo que se ha realizado, porque tienen que nutrirse de lo que hemos cofinanciado ya para ir preparando sus candidaturas para el periodo 21-27. Ese mapa yo creo que es interesante. Hicimos un estudio a nivel SUDOE para todas las comunidades autónomas, donde se veía quién coopera con quién. Aquí, bueno, por supuesto, se ha puesto el mapa de Navarra,
para que veáis en los proyectos aprobados, o sea, a la izquierda tenéis el listado de los proyectos que hemos aprobado. Bueno, hay algunos, muchos de ellos que se van a presentar después por parte de Itziar de la Universidad de Navarra, donde ha sido ella jefe de fila de dos proyectos. Pero como pueden ver aquí, socios de Navarra han participado en esos 10 proyectos y sobre todo lo que hay que resaltar es que Navarra ha tenido un papel importante en los proyectos en términos de la salud. Entonces, esa temática en la que, bueno, hay un polo de conocimiento y de know-how muy importante en vuestra comunidad autónoma que también hay que resaltar. Entonces, como pueden ver en el mapa, bueno, el grosor de las líneas es en comparación al número de intercambios que ha habido. Entonces, como pueden ver, participan con casi todas las regiones del sudoeste, excepto con Auvergne, con Cantabria, desgraciadamente, no sé lo que pasa. Así que, bueno, estaríamos aquí, me imagino, socios cántabros encantados de colaborar con socios navarros. Y también he visto que con todos al final, y sí, con Alentejo y Algarve en Portugal. Pues aquí tienen un mapa un poco de las cooperaciones, que eso también les puede ayudar a ver dónde tengo que ir a buscar socios para ampliar mi partenariado a nivel sudoeste. Rápidamente, el programa Sudoe 21-27. Bueno, el espacio geográfico es el que les he comentado anteriormente. Como pueden ver en el mapa, es exactamente la misma zona de cooperación. La cosa positiva es que, bueno, tenemos un presupuesto que ha incrementado un poco. El coste total del programa será de 154 millones de euros, de los cuales 115 millones de euros para el FEDER. Y vamos a mantener la tasa de cofinanciación al 75%. Las autoridades del programa 21-27 también permanecen las mismas. La autoridad de gestión y la secretaría conjunta están albergadas por el gobierno de Cantabria, la Consejería de Economía y Hacienda. Y luego las autoridades nacionales, bueno, tenemos el gusto de tener hoy la autoridad nacional española. La autoridad nacional francesa es la región y la prefectura de región Occitanie. La autoridad nacional portuguesa es la Agencia de Desenvolvimiento de Cohesión de Portugal. Y el gobierno andorrano para el socio andorrano. Entramos un poco más en el contenido de este nuevo programa, que varía efectivamente en función de lo que se ha podido hacer en el programa 14-20. Pues primero, como bien saben, cada programa de cooperación, imagino que mi compañera Pilar del Portefa les explicará exactamente lo mismo, cómo se construye un programa integral. A diferencia de los otros programas europeos, la elaboración del programa es descentralizada, es decir, que somos los actores del terreno que escribimos el programa de cooperación. Por eso el programa está muy cerca de las preocupaciones y los retos que encontramos en nuestros territorios. Entonces, primero hemos empezado por realizar un análisis territorial y de este estudio demográfico, socioeconómico, geográfico, etcétera, se han detectado cuatro puntos esenciales: del sudoe social y territorial, sudoe inteligente y competitivo, sudoe eficiente y resiliente y sudoe integral. Esto ha dado el DAFU que todos tenéis, que es la figura metodológica que siempre usamos para hacer un diagnóstico territorial. Entonces aquí, una vez realizado este diagnóstico territorial, claro, tiene que estar enfocado hacia los ejes europeos que tenemos para el periodo 21-27, que es el Green Deal, y que es la hoja de ruta hacia la cual tenemos que desarrollar todas nuestras políticas públicas. Entonces, los desafíos que tenemos en el programa Sudoeste son varios. Han podido ver igual ya esta información en la página web, pero bueno, primero, a nivel del Sudoeste inteligente y competitivo, pues vamos a intentar fortalecer el desarrollo económico endógeno a través de la innovación, es decir, basado en recursos propios del territorio, naturales, humanos, económicos. Eso van a tener toda esta información en el borrador del programa que ya pueden consultar en la página web. Luego también tendremos que adaptar los sectores económicos a través de su modernización tecnológica, pero también sobre la base de un crecimiento sostenido y respetuoso con el medio ambiente. Tendremos que también dar un enfoque hacia la economía circular y la cadena de producción baja en carbono
y también pues, que la innovación acerque las personas urbanas y rurales. Si seguimos también, bueno, desafío del software resiliente y eficiente. Aquí lo que tenemos que ver es que los proyectos tendrán que preservar el capital natural en una lógica de equilibrio sostenible, que también habrá que hacer políticas de adaptación y resiliencia a los efectos del cambio climático que todos conocemos desgraciadamente, y también todas esas cuestiones enmarcadas dentro de la decarbonización, que sea de la economía, de las actividades, etc. Y luego también el desafío del sudo integrado, eso es un carácter transversal que es para enfocar hacia la gobernanza de la cooperación y sobre todo para que haya una mejor coordinación entre las administraciones y los grupos de interés con el fin de capitalizar los resultados del programa y de los proyectos que vamos a aprobar, pero también, como les decía, es muy importante que tengan conocimiento de lo que se ha ido viniendo financiado hasta ahora, porque es importante seguir capitalizando los resultados que hemos obtenido hasta la fecha. Entonces, una vez que hemos hecho este diagnóstico territorial, donde hemos identificado los 4 o 5 focos importantes para trabajar y sobre todo los desafíos a los cuales estamos enfrentados, pues se ha construido una lógica de intervención que permite ver un poco más en detalle hacia dónde se va a desarrollar el programa de cooperación 21-27. Aquí es un poco de manera esquemática cómo está construido este nuevo programa. Como lo decía la consejera anteriormente, pues en el programa SUDOE, esta lógica de intervención ha definido 2 orientaciones estratégicas. Al final, bueno, esta lógica de intervención hay que leerla un poco al revés, depende de dónde empezamos. Pues primero tenemos un gran foco sobre la preservación del capital natural y reforzar la adaptación al cambio climático del sudoeste, que eso corresponde a una Europa más verde que viene dentro de los objetivos políticos marcados dentro de los reglamentos. Y luego la segunda estrategia que se ha definido para el programa SUDOE 21-27 es la de reforzar la cohesión social y el equilibrio territorial y demográfico del SUDOE a través de la innovación y del desarrollo endógeno. ¿Todo esto para qué? Porque también cuando se ha realizado este diagnóstico territorial, hemos querido identificar el programa y sobre todo el territorio SUDOE con una imagen, con una visión conjunta de qué representa este territorio macroregional a nivel europeo. Y entonces, eso también, esta definición, tienen que tenerla en mente muy presente a la hora de elaborar su proyecto por el siguiente motivo. Como decimos, el SUDOE es un territorio periférico de interior con características demográficas, despoblación rural y envejecimiento y territoriales, relaciones urbano-rurales y centro-periferias interconectadas y unas condiciones ambientales únicas que configuran el espacio SUDOE como un espacio de referencia para la UE. Aquí las palabras claves que tienen que tener en mente a la hora de preparar su candidatura es que el SUDOE es un territorio periférico de interior. ¿Qué significa? Que en comparación en los otros marcos de cooperación donde no se hacía el enfoque geográfico de las características geográficas de la zona de cooperación, ahora sí. Todos los proyectos que vamos a cofinanciar van a tener que ir hacia las problemáticas de los territorios del interior, de los territorios rurales de la zona SUDOE. Entonces, yo creo que todas las comunidades autónomas estáis afectadas por esas cuestiones de reequilibrio de las actividades y de la población hacia los territorios rurales. Así que lo que tienen que ver es qué va a aportar mi proyecto para mejorar y reequilibrar el funcionamiento de esos territorios del interior. Y también, bueno, todos tenemos la cuestión muy en mente de las características demográficas. Sabéis que estamos todos con el reto demográfico, con la despoblación
de esos territorios de interior, territorios rurales y el envejecimiento de la población. Así que todos los proyectos van a estar muy enfocados hacia presentar soluciones sobre esas cuestiones. Entonces aquí, bueno, de manera muy rápida, tenéis todos los objetivos estratégicos que se han seleccionado y sobre los cuales van a tener que enmarcar las candidaturas de proyectos. Pues rápidamente, el 2.4 es sobre las cuestiones de riesgo y adaptación al cambio climático. El 2.5 es la gestión de los recursos hídricos. Y el 2.7 es la protección y conservación de la naturaleza y biodiversidad. Ven que cada uno está dotado con un presupuesto entre 15 millones y 18 millones de euros de FEDER. Esto es el objetivo estratégico 1. Y luego todos los demás objetivos específicos pertenecen al objetivo estratégico 2, que es el relativo a la innovación y a todas las cuestiones de innovación social y de implementación de soluciones para los ciudadanos del sur. Entonces, el primero es el 1.1 y 1.4, que es la innovación. Y luego tenemos aquí todo lo que es relativo al objetivo político 4, que es el de innovación. Entonces, este es un objetivo específico nuevo que hemos elegido dentro de la cooperación transnacional, que es todas las cuestiones relativas a la innovación social. Como eso es una cuestión un poco novedosa, ya veréis luego en el calendario de las candidaturas. Hola, Isabel, perdona, tenemos un minuto más. Vale, de acuerdo. Pues acabo entonces. Voy a pasar. Pues entonces aquí tienen la presentación de todos los objetivos estratégicos, que eso lo pueden encontrar en la página web. Las convocatorias, lo que les puede interesar. Pues vamos a realizar 3 convocatorias. La primera se va a difundir normalmente las bases a lo largo del mes de noviembre. Tendrán otra en el mes de octubre del 23 y la tercera en el mes de octubre del 24. Tienen aquí el porcentaje del presupuesto de cada uno de ellos. Como pueden ver, la primera convocatoria estará abierta a todos los objetivos específicos, excepto en el 4.1 y en el ISO, que es el eje de gobernanza. Tienen aquí todo el calendario para las demás. Y luego, bueno, un poco es el calendario, pero imagino que pondrán a disposición el PowerPoint para que puedan tener más en detalle esas filminas. Lo que les quería decir, que vamos a organizar toda una serie de eventos. El evento de lanzamiento en Santander 25 y 26 de enero del próximo año, y también a partir del mes de noviembre vamos a organizar varios seminarios online para que puedan construir sus candidaturas de proyectos. Tienen en la página web también una herramienta COP Sud-UE, que es para hacer networking con entidades, proponer su idea de proyecto o proponer su expertise para que algunas entidades les contacten para integrar su partenariado. Y nada más. Muchas gracias por el tiempo y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tenga al final de las presentaciones. Muchas gracias, Isabel. Pasamos ahora a Pilar Maza, que es la coordinadora de la Secretaría Conjunta para el Programa Interreg-POCTEFA. Adelante, Pilar. Muchas gracias, Beatriz. Y antes de comenzar, agradecer a la Delegación de Navarra en Bruselas por la organización del evento, por contar con nosotros. Voy a compartir la pantalla para que, a ver si lo hago bien, me decís si se ve adecuadamente. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Muy bien. Bien, bueno, pues al igual que ha hecho Sud-UE, un poco de dónde venimos, simplemente decir que en la CTP, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, es autoridad de gestión desde el periodo 2007-13, en el que se gestionaron 168 millones de euros de FEDER. En el programa, en el periodo actual, 2014-2020, tenemos 189 millones de euros de FEDER.
y se ha aumentado para el futuro periodo de programación en un 28%. Pasamos ya a 243 millones de euros de FEDER. Como sabéis, POC-TEFA se cofinancia el 65%, por lo tanto estamos hablando de que alrededor de 365 millones de euros de coste total se van a quedar en el territorio del programa, que precisamente es este que tenemos ahora en la pantalla. Es un territorio que abarca de mar a mar todo lo que la vertiente norte y sur de los Pirineos, con tres estados, España, Francia y Andorra. Somos 14 millones de habitantes y estamos hablando de un territorio de 109.000 kilómetros cuadrados, con las comunidades autónomas de Euskadi, Navarra, La Rioja, la parte de Zaragoza y Huesca de la Comunidad de Aragón y de la Comunidad de Cataluña, Lleida, Barcelona y Girona. Y de las dos regiones francesas fronterizas con los Pirineos, que son Nouvelle-Aquitaine y Occitanie, tenemos los cinco departamentos: Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, la Liège y el Pirineo Oriental. Y, por supuesto, el Principado de Andorra. Como decía, pues son 243 millones de euros de FEDER. Y nuestro programa ha seleccionado un número importante de objetivos políticos y de prioridades en concreto. Ahora vamos a detallarlas, pero así en pocas palabras, pues destacamos que van a ser siete prioridades, lo que eran antes ejes prioritarios, y que se corresponden con cuatro objetivos políticos y el objetivo específico Interreg. Y en estas prioridades pues van saliendo los distintos objetivos específicos, que son en total 15 y que vamos a ir viéndolos a continuación. También añadir que nuestro programa se ha enviado un poco tardíamente porque hemos tenido que hacer una evaluación ambiental completa. Estamos a la espera de la adopción de la comisión. Y la verdad es que todos los documentos, tanto el documento completo del texto del programa y los anexos, están también disponibles, los pueden descargar en la web, tanto en español como en francés. Todavía no podemos avanzar fechas del lanzamiento y de la convocatoria. Por un lado, estamos un poco supeditados a la adopción, pero sí que se prevé que en el primer trimestre de 2023 ya se confirmarán las fechas. Pues tendremos ese evento de lanzamiento y ese lanzamiento también de la primera convocatoria. Se mantienen, como hemos dicho ya, la tasa de intervención del 65% de FEDER, con las excepciones de si puede haberlas de caso de ayudas de Estado, y con el requisito también de que haya al menos dos beneficiarios de los tres estados del programa. Por supuesto, también puede ser un único socio cuando tenga una entidad jurídica transfronteriza, un carácter transfronterizo. Bueno, sí que nuestro programa tiene algunas novedades importantes, por lo menos para nosotros en la preparación han supuesto un trabajo grande de los actores, tanto de los socios institucionales como de los actores que están en el territorio, y sobre todo con el objetivo político 5, que es una Europa más próxima a los ciudadanos, y como explicaré un poco más adelante, cinco áreas funcionales que van a conformar o van a desarrollar, mejor dicho, este objetivo político 5. También el programa recoge la posibilidad, y esperamos que así sea, de tener convocatorias de pequeños proyectos, y hemos también seleccionado este objetivo nuevo específico de gobernanza, al igual que su DOE. Bueno, así de forma muy rápida, las siete prioridades. Destacamos que en el objetivo político 4, que es una Europa más social, hay tres prioridades, tiene una dotación importante y los vamos a ver a continuación, pero sí que las quería poner en valor porque realmente van a ser esos ejes del programa en este periodo de programación. Tendríamos como prioridad 1 crear un espacio común de conocimiento e innovación. La prioridad 2, proteger y consolidar los valores ecológicos del territorio transfronterizo. La prioridad 3, facilitar el acceso al empleo y a la formación de calidad en el espacio transfronterizo. La prioridad 4, construir un espacio transfronterizo inclusivo y socialmente más integrado.
la prioridad 5, impulsar el territorio transfronterizo como destino turístico sostenible, desarrollar la cultura y el patrimonio común. La prioridad 6, que estaría en este OP5 que acabamos de citar, vertebrar social y económicamente el espacio transfronterizo. Y por último, una prioridad 7 hacia un espacio transfronterizo más integrado. Queríamos mostrar el presupuesto que vamos a tener en cada una de estas prioridades. Como veis, la prioridad 1 tiene una dotación bastante importante de casi 51 millones de euros. Estábamos hablando de crear un espacio común de conocimiento e innovación. En la prioridad 2 son algo más de 55 millones de euros. Como veis, el objetivo político 4 que teníamos, hemos dicho que tenía tres prioridades, abarca la parte mayor de presupuesto, la dotación mayor. Y también pensamos que tiene una dotación interesante este objetivo político 5 de una Europa más próxima a los ciudadanos, y que es nuestra prioridad 6, dividido ese presupuesto en las 5 áreas funcionales. Y por último, la prioridad 7 con una dotación de algo más de 11 millones de euros. Bueno, tenemos una tabla resumen donde se puede visualizar pues tanto todos los objetivos políticos que se han seleccionado, que hemos dicho que eran 4 más el objetivo específico de Interreg, todas las prioridades y después, dentro de cada una de ellas, qué objetivos específicos se han seleccionado. Esta es una tabla que nosotros vamos a utilizar mucho y que animamos también a los beneficiarios a que conozcan bien. Es cierto que diversifica mucho, que ofrece un montón de posibilidades y que la tipología de proyectos y de acciones, si lo veis en el detalle del programa, es muy amplio, pero también es cierto que nuestro territorio pues es muy, muy diverso y necesita también intervenir en estos ámbitos. Vamos a ver como es que había citado ya antes los objetivos políticos, disculpad que he saltado directamente a entrar dentro de cada una de las prioridades, cuáles son los objetivos específicos que hemos seleccionado, y sobre todo insistir en que, sabemos que en el territorio pues hay muchas iniciativas, proyectos nuevos y proyectos que pueden continuar. Entonces, con esta selección de objetivos políticos, prioridades y objetivos específicos, pensamos que tienen cabida muchos tipos de proyectos. Como decía antes, os animamos a que los busquéis en el programa. Y en concreto, dentro de la prioridad 1 hay 3 objetivos específicos, que es uno sobre la innovación y la investigación, el segundo sobre la digitalización y el tercero sobre el crecimiento sostenible de las pymes. En la prioridad 2 tenemos el cambio climático y la prevención de los riesgos naturales, el acceso al agua, la economía circular y la protección y conservación de la naturaleza. En la prioridad 3, que era facilitar el acceso al empleo y a la formación, tenemos 2 objetivos específicos, uno sobre inclusión en el mercado laboral y otro sobre el acceso igualitario a la educación y a la formación. En la prioridad 4, construir un espacio inclusivo y socialmente integrado, tenemos la inclusión socioeconómica a través de las actuaciones integradas y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria. Y en la prioridad 3, que es impulsar el turismo sostenible y la cultura, tenemos el refuerzo del papel de la cultura y el turismo sostenible, que es muy, muy, muy relevante en nuestro territorio. En concreto, en esta prioridad hay 35 millones de euros. En el objetivo político 5, la Europa más próxima a la ciudad de los ciudadanos, y nos consta que además este objetivo político no lo han seleccionado muchos programas, teníamos, como decíamos antes, la prioridad 6 de vertebrar el espacio, un objetivo específico que es fomentar el desarrollo local, social, económico y medioambiental en zonas distintas a las urbanas. Aquí es donde
me detengo un poco para explicar dentro del territorio cuáles son los espacios que se han identificado. Nos solicitaba la Comisión Europea precisamente que pudiéramos identificar espacios en los que, bueno, históricamente ha habido interacciones y sinergias en todos los sentidos, sociales, económicas, con carácter ambiental y en particular además que tuvieran ese enfoque y ese carácter transfronterizo. Desde hace más de 2 años y a través de los comités territoriales que tiene el programa, que son Centro Este y Oeste, se ha trabajado para identificar estos espacios, cuáles podían ser, quién podía intervenir, cómo se podrían gestionar, porque el ánimo, el objetivo de cada uno de estos de estas áreas funcionales va a ser desarrollar una estrategia territorial integrada que, bueno, pues en el momento en que el programa comience a caminar, los que no han empezado ya desarrollarán ese trabajo, y es en el momento en que se identifique, en que se identifiquen estas estrategias, en el que se podrán lanzar las convocatorias específicas con un carácter más reducido que las grandes, vamos a llamar, grandes convocatorias de POCTEFA, pero también muy locales y donde, bueno, muchos actores del territorio podrán participar, y se espera también que dentro de estas áreas funcionales los proyectos que se programen también generen sinergias entre ellos, con ese objetivo de alcanzar los retos que se propongan las estrategias de desarrollo territorial. Simplemente decir que una de las áreas funcionales ya incluso ha lanzado una manifestación de interés, que no es una convocatoria, es únicamente para identificar qué tipo de proyectos pueden generarse en ese espacio. Y veis que cubre una parte muy importante del territorio del programa, esas 5 áreas funcionales. Cada una de ellas además tiene un hilo conductor y tiene que tener identificados unos ejes de trabajo. Todo esto se ha presentado en anexo al documento que se ha enviado a la Comisión. Y ya por último, pues la última de las prioridades, que se encuadra dentro del objetivo Interreg, del objetivo específico Interreg, y que es una mejor gobernanza Interreg. Se han acogido dos de los objetivos específicos, que son, por un lado, mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y mejorar la eficacia de la administración pública. Esperamos que con esta prioridad, con estos objetivos específicos, sí que se consiga reducir o eliminar algunos de los obstáculos que hay en la cooperación y entre las instituciones, ¿no? Las dificultades que puede haber entre las administraciones al tratarse de 3 estados diferentes. Y bueno, simplemente, bueno, además de agradeceros la escucha, comentar que no he entrado en el marco lógico y en otros detalles, porque van a explicárnoslos a continuación. Va a ser Elena Barrios, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Pasamos ahora al siguiente bloque, en que tendremos a Elena Barrios y Jesús Fernández, que son puntos nacionales de contacto, los dos en la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y que nos van a completar las 2 presentaciones de Isabel y de Pilar, un poco con consejos prácticos sobre cómo participar con éxito en estas convocatorias. Adelante, Elena y Jesús. Os ponemos las diapositivas. Muy bien, ya veo que habéis empezado por el POCTEFA, así que empiezo yo entonces, que veo la presentación en pantalla. Muchas gracias. Bueno, gracias a la Delegación de Navarra ante la Unión Europea por la invitación a participar en esta jornada. Estamos ya todos inmersos en dar difusión al programa, es lo máximo posible. Y bueno, brevemente, dispongo solamente de 5 minutos. Entonces les quería comentar, dar estos pequeños tips para tener en cuenta, para ver cómo participar con éxito en las convocatorias del POCTEFA en particular. Entonces, bueno, les voy a hablar en primer lugar de que es básico conocer los documentos del programa.
En segundo lugar, sobre cómo encaja la importancia de encajar la idea del proyecto en la estrategia del programa y plantearlo con una lógica de intervención. En tercer lugar, una breve alusión al partenariado, a cómo montar el consorcio, buscar socios para que participen en el proyecto. Y, por último, algunas pinceladas sobre cosas a tener en cuenta sobre el presupuesto. Y la última diapositiva contiene enlaces para encontrar más información y recibir ayuda. En cuanto a los documentos clave, para participar con éxito en una convocatoria de concurrencia competitiva europea, lo más importante es conocer los documentos clave del programa. Entonces, por orden jerárquico, tenemos los reglamentos europeos, el texto del programa, el manual o la guía del programa y los documentos específicos de cada convocatoria. En cuanto a los programas Interreg, los reglamentos básicos son el de disposiciones comunes, el RDC, que estas siglas, para quienes estén en el mundillo ya les resultarán familiares, es el reglamento paraguas, el reglamento marco en el que se enmarca la cooperación territorial europea. Por ejemplo, los objetivos políticos de los que tanto se habla están en el artículo 3 de este reglamento. En segundo lugar está el reglamento FEDER, que nos aplica también a los programas Interreg, y, por ejemplo, los objetivos específicos de los que hablamos están en el artículo 2. En este reglamento FEDER también están otros temas como los gastos elegibles y los gastos que se excluyen de financiación del FEDER, que creo que son los artículos 6 y 7, y también está el anexo con los indicadores, el catálogo de indicadores para el FEDER y para Interreg, están en este reglamento. Y por último, el reglamento que nos aplica de manera más cercana es el reglamento Interreg, que es el 2021/1059, y en este reglamento, pues entre otras cosas, están los objetivos específicos Interreg, en el artículo 14, las tareas y obligaciones del socio principal, en el artículo 26, los tipos de gastos que son subvencionables, entre otros. En segundo lugar, en la jerarquía, debemos conocer el texto del programa, que como ya ha comentado Pilar, la última versión enviada a la comisión está ya disponible en la página web del POCTEFA y esperamos que su adopción antes de final de año. En tercer lugar, tendremos el manual o la guía del programa, que está en elaboración, documento fundamental para ver ya las condiciones de elegibilidad o normas específicas que pueda establecer el programa, aparte de las obligaciones que tienen los distintos tipos de beneficiarios y otros detalles importantes a conocer. Y en cuarto lugar son los documentos de cada convocatoria, el texto de las bases de la convocatoria, entre los que se incluirán los criterios de selección, que por supuesto para presentar una candidatura de éxito tienes que saber por qué se te va a puntuar y con qué criterios y cuántos puntos te van a dar para cada uno de ellos. Y aparte del texto de bases, pues estará el formulario de candidatura y bueno, las candidaturas para el POCTEFA se presentarán a través de una aplicación informática, SIGEFA, que está en fase de actualización, o sea que, bueno, existirá un SIGEFA 21-27 y a través de esta aplicación se tendrán que presentar las candidaturas. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la idea de proyecto, es importante que encaje en el programa POCTEFA y que se elabore y que se vaya preparando en base, teniendo en cuenta el marco lógico, ¿no? Esta lógica de intervención. O sea, primero, se debe identificar un problema, una necesidad con dimensión transfronteriza. Es muy importante para estos programas que la necesidad o el problema detectado tenga una posible solución, un posible valor añadido si se aborda de manera transfronteriza. Teniendo esto en cuenta, se debe definir el objetivo general del proyecto y en concreto, y a continuación, hacer ese análisis de si mi idea de proyecto encajaría en alguno de los objetivos específicos del POCTEFA. Ya Pilar ha mostrado una diapositiva muy útil, resumen, donde se ven los objetivos políticos, las prioridades y los objetivos específicos, pues aconsejamos ir un poco de abajo arriba, viendo el detalle de los objetivos específicos para ver si encajaría nuestra idea de proyecto en alguno de ellos. Ya dentro del texto del programa se puede ver dentro de cada objetivo específico la tipología de actuaciones o de acciones que se prevén. A continuación, siguiendo con esta lógica, se deben identificar los indicadores a los que nuestro proyecto podría contribuir. Y en este sentido, el Gobierno de Navarra ha elaborado un folleto muy útil que en 10 páginas te resume las principales novedades,
del POCTEFA 21-27 y de una manera muy visual te habla de los 21 indicadores que se han elegido para el POCTEFA y además te indica qué objetivo específico contribuye cada uno. He puesto aquí abajo de esta diapositiva el link al folleto del que os he hablado. Vale. A continuación, teniendo ya la idea, el objetivo general, viendo qué objetivo específico encaja, viendo a qué indicadores podría contribuir, pues llega la fase importante que es montar el plan de acción y el presupuesto y teniendo en cuenta las obligaciones de comunicación que se requieren también en este periodo. Y como paso final, pues hay que comprobar que los resultados esperados con nuestra idea de proyecto darían cumplimiento al objetivo inicial que nos hemos planteado. Y bueno, esto como resumen del planteamiento del proyecto de manera general. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al partenariado, lo que llamamos el partenariado son los socios que van a componer un proyecto. El esquema en estos proyectos es un socio o beneficiario principal o jefe de filas, que le llamamos también, y el resto de socios del proyecto. El jefe de filas tiene una responsabilidad añadida y unas tareas que se detallan en el reglamento interred y se concretarán también en el manual del programa. Lo ideal es tener o rodearse de socios que tengan experiencia previa en cooperación y que se complementen unos a otros en cuanto a las acciones que prevés realizar con el proyecto. En el caso del POCTEFA, el partenariado debe estar formado por socios de al menos de los dos países, salvo que se trate de organismos de cooperación europea, tipo AICT o Euroregión. Pero bueno, necesitas contar con un socio de al menos de los dos países entre España, Francia y Andorra. Y el último punto, bueno, es deseable o conveniente que sean solventes, tanto técnica, desde el punto de vista técnico de las acciones que vayan a desarrollar dentro del proyecto, y económicamente. Que tengan capacidad para movilizar el presupuesto con el que van a contribuir. Siguiente diapositiva. En cuanto al presupuesto de los proyectos, la tasa de financiación, ya hemos comentado, en el caso del POCTEFA, es del 65% de los gastos elegibles. Las categorías de gasto van a ser las habituales, como hasta ahora, de gastos de personal, de viajes y alojamiento, de oficina y administrativos, de servicios y asistencia externa, y de equipos e infraestructuras. Habrá algunas opciones de costes simplificados para algunas de las categorías. El programa, el POCTEFA, no da anticipos, o sea, se hacen certificaciones parciales a gastos realizados y pagados. En el caso de los pequeños proyectos, de los proyectos de volumen financiero limitado, está por ver, por decidir si se dará algún tipo de anticipo, pero lo general y lo habitual es que no se den. El plan financiero que hay que montar y que hay que presentar junto con la candidatura se desglosa en la contribución del FEDER, de la ayuda FEDER, que es el 65% de los gastos elegibles, más la posible cofinanciación pública, más la autofinanciación. Y bueno, otros temas a tener en cuenta de cara al presupuesto es en la autoevaluación que debe hacer cada potencial beneficiario de las ayudas del Estado y sus actividades del proyecto pueden ser susceptibles de clasificarse como ayuda de Estado y en este caso tendrán su limitación a la posible cofinanciación pública adicional. Y bueno, esto se explicará en más detalle, con más detalle en el manual del programa. Y la regla del N+3, que implica que hay que tener los gastos ejecutados y pagados antes de que pasen 3 años desde el momento en el que se han programado. Y siguiente diapositiva, no sé si voy dentro de tiempo. Para más información y para más ayuda, bueno, hay que indicar a los que estén pensando en presentarse a una convocatoria POCTEFA que no están solos. Entonces he puesto aquí varios links. En primer lugar, el contacto del secretariado del programa, que tiene de la Secretaría Conjunta, que tiene muchos años de experiencia ya en los distintos periodos de programación. Los contactos de los socios institucionales del POCTEFA. En particular, si se quiere localizar quiénes son los contactos del Ministerio, quiénes son los contactos en particular de la Comunidad Foral de Navarra, están en este link. En la web del POCTEFA también existen una sección de preguntas frecuentes que se completará ahora de cara al 21-27, pero también es bastante útil para ver las típicas preguntas que uno se hace inicialmente, están respondidas de manera muy, muy sintética.
También la página web incluye una sección de búsqueda de socios, aunque quizás por nuestra experiencia es más útil participar en los eventos de informativos y de lanzamiento, porque hay más ocasión de contactar directamente con... Elena, me temo que tenemos que ir pasando a Jesús, que si no vamos comiendo todo el tiempo. Ah, pues acabo ya simplemente mencionando la web de Navarrefa, porque el Gobierno Foral de Navarra tiene un instrumento específico para dar ayuda, informar sobre el PROCTEFA a potenciales beneficiarios navarros. Entonces, en esta página web cuelgan las jornadas informativas que organizan y otra información muy útil, como esta guía de oportunidades de financiación que ha elaborado también el Gobierno de Navarra, que incluye en 10 páginas un resumen de siendo navarro, desde a qué programas podrías optar, OCTEFA, SUDOE, Interreg Europe, etcétera, y otros tipos de ayudas a las que de las que se podría hacer uso, y esta guía también he puesto el link porque me parece muy útil también y para que la conozcan. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ponemos las otras diapositivas. 5 minutos, por favor, que si no... Sí, sí, de acuerdo. Descuida, Beatriz. Voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quiero unirme a los agradecimientos que han hecho mis compañeros Isabel, Pilar y Elena a la representación de Navarra ante la Unión Europea. Muchas gracias por la iniciativa y por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo, nuestro programa y, en fin, seguro que muchos de ustedes lo conocían, pero bueno, es una iniciativa fantástica. Muchas gracias. Voy a intentar ser muy breve y voy a orientar esta brevísima presentación sobre todo hacia darle una serie de, o a tratar de darle una serie de tips, consejos, ideas clave que yo creo no deberían de perder ustedes nunca de vista, de tener siempre en mente si quieren aplicar a un proyecto Interreg, muy en particular el Interreg SUDOE, es un proyecto Interreg. Muchas de las cosas que voy a contar son comunes, seguro que me repito, a lo que ya han dicho Isabel, Pilar y Elena, con matices, ¿verdad? Porque esto es un programa Interreg, es un programa de cooperación, pero tiene un cariz ligeramente diferente. Es un programa transnacional, pero muchas de las cuestiones son comunes. Primero, antes que nada, quizás sea, no sé si lo más importante de lo más importante, conocer la documentación del programa. Si se leen ustedes los reglamentos, genial, los tres reglamentos de los que ha hablado mi compañera Elena, pero con que se lean bien el texto de la convocatoria y sobre todo el texto del programa, tal vez sea suficiente. Hombre, insisto, lo que ha dicho mi compañera Elena es absolutamente correcto. Si se leen los reglamentos, genial. Pero bueno, ya saben ustedes, tienen cuestiones muy técnicas que a lo mejor a un beneficiario, pues bueno, puede llegar el caso que incluso no lo entiendan, ¿no? Bueno, en fin. Pero el programa es el que nos va a dar el flavor de... O sea, leyéndose el programa se van a dar ustedes cuenta de qué es lo que quiere hacer el programa, para qué se ha materializado ese programa de cooperación, qué es lo que se persigue. En ese sentido, van a ver ustedes que tienen que encajar en esas dos grandes orientaciones estratégicas de las que hablaba mi compañera Isabel Roger, y van a ver, y teniendo esto en cuenta, pueden decidir o no si aplicar a este programa, a la convocatoria en cuestión de qué se trate. Ya ha mencionado Isabel de qué va a ir el sudoeste en este siguiente periodo. Las temáticas marítimas, más azules, se van a dejar de lado, se van a dejar para otros programas como el Interreg Euromed o el Interreg Espacio Atlántico, y nos vamos a centrar más en temáticas de interior, más que respondan más a las problemáticas del espacio SUDOE, lo que nosotros denominamos el espacio SUDOE, en relación con el reequilibrio de sociodemográfico y las cuestiones de carácter climático, fundamentalmente. No voy a entrar mucho en lo que van a ser, ya lo mencionó además Isabel, los objetivos políticos y específicos, pero pueden ustedes quedarse con que va a responder más a temáticas de interior y de reequilibrio territorial del espacio SUDOE. Vamos a tener también un eje, es una novedad en este periodo, un eje de carácter más social, el OP4 y sus objetivos específicos, en fin. Pero insisto, orientado hacia las temáticas de interior. La siguiente diapositiva, por favor. Cuestiones concretas que yo creo que a ustedes les pueden interesar. Se trata de cuestiones concretas que nosotros valoramos
cuando ustedes presentan las candidaturas. No estoy hablando de, quiero decir, son cuestiones concretas que miramos de cara a establecer una puntuación cuando puntuamos los proyectos. Primero, tienen que tener muy en cuenta que los proyectos, las candidaturas de proyectos que ustedes presenten tienen que contribuir al programa. Tiene que encajar plenamente con los objetivos específicos de cada eje prioritario. Las convocatorias se sacan a nivel objetivo específico y en cada objetivo específico se dicen la tipología de proyectos que se esperan. Esto está relacionado con lo que hablábamos antes de conocer muy bien el texto de las convocatorias, leérsela con detalle. Bueno, pues tiene que encajar bien aquí. Tiene que ser así, si no, es una cuestión que, vamos, de las primeras cuestiones que miramos. En el sentido de esta cuestión que estamos comentando de que tiene que contribuir al programa, miren ustedes que contribuye a los indicadores del programa. Estos que mencionaba mi compañera, que están en un anexo del reglamento, muy bien, pues en el programa están detallados a qué indicadores contribuye cada uno de los proyectos financiados en los distintos objetivos específicos. Miren que podrían sumar en esos indicadores porque nosotros lo miramos. Y luego tienen que fijarse también que la idea que ustedes plantean tiene coherencia con otras estrategias de carácter territorial. Y no nos limitamos simplemente a enumerarlas, ¿eh? O sea, quiero decir, lo que ustedes plantean está relacionado de una manera clara con una estrategia territorial, está en consonancia con lo que se indica ella. Esta es otra cuestión que tenemos bastante en cuenta en este programa. Siguiente diapositiva, por favor. Los partenariados. Ha hablado mi compañera Elena también de ellos. Es una cuestión fundamental cuando presenten ustedes una idea de proyecto. La transnacionalidad. Esta es una cuestión capital. Tienen que demostrar que el partenariado, más allá de incluir al menos un francés, una entidad francesa, una española y una portuguesa, más allá de eso, tienen que demostrar que es necesario que esas instituciones de esos distintos países cooperen juntas para alcanzar los objetivos previstos. Quiero decir, eso tienen que reflejarlo, tienen que demostrar el valor añadido de la transnacionalidad. En cuanto a los proyectos, me ha parecido interesante incluirlo ahí. No se trata de que cada uno haga una cosa y luego se unen de manera dispersa o poco. Esto es importante, es un elemento importante. La composición del partenariado. Bueno, ya saben ustedes que pueden ser, lo ha mencionado Elena también, beneficiario, incluso beneficiario principal, y que incluso existe la figura de beneficiario asociado, que no recibe FEDER, pero bueno, participa en el proyecto, se puede familiarizar con lo que son los proyectos Interreg y, ¿por qué no?, llegar a participar en una idea de proyecto en un futuro. La cadena de valor, muy importante en nuestro programa. A todas las propuestas de proyecto le vamos a pedir que integren la cadena de valor en la temática concernida. En el texto de la convocatoria se indicará para cada uno de los objetivos específicos qué es lo que consideramos que son las instituciones que completan la cadena de valor. Pues estos proyectos tienen que tener un centro de investigación, un organismo público, en fin, se detallará en cada convocatoria. Pilotos. En todos los proyectos vamos a pedir que materialicen, que desarrollen una acción demostrativa sobre el territorio, un piloto. Esto es importante. Todas las ideas de proyecto han de llevar una propuesta de piloto. Y la complementariedad que indico ahí se refiere a que cada actor ha de ser competente en su materia. Quiero decir, expertos en la cuestión, ¿no? Que saben de qué va la historia, ¿no? Instituciones solventes en la cuestión desde un punto de vista técnico y de conocimiento en la cuestión de la que estemos hablando. Jesús, tenemos que ir acabando. Sí, verdad. Un minuto, lo siento, perdóname, Beatriz, me hago cargo. Un minuto. Los resultados, además de ser tratarse de proyectos innovadores, con resultados innovadores, han de ser transferibles y sostenibles. Y han de contribuir a la implementación y mejora de las políticas públicas en marcha. La última diapositiva, con esto ya acabo. Se trata de una serie de recursos. Como van a tener ustedes, supongo, la presentación, pues ya lo pueden mirar con calma. Un buscador en la página web, la página web del programa, por supuesto. Interesante que miren ustedes los proyectos que se han venido financiando hasta ahora. Yo lo haría si fuese a presentar una candidatura en una bolsa de proyectos. Bueno, hacemos un montón de seminarios. Hay un evento, como ha dicho Isabel, en enero en Santander, los días 25 y 26. Haremos mínimo dos de aquí a final de año para todos los beneficiarios españoles. No me extiendo más. Perdonadme por pasarme de mi tiempo y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias a los dos, ha sido muy interesante. Pasamos ahora a ya la última parte del evento, que van a ser tres presentaciones muy breves de casos de éxito en Navarra, ¿vale? Entonces, 5 minutos cada uno, por favor. Tenemos primero a Jon Etxeberria, responsable del Laboratorio de Innovación Socioeducativa de la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Adelante, Jon. En 5 minutos, cuéntanos. Vale, hola. ¿Se me oye bien? ¿Egunon? ¿Se me oye? Sí. No se me oye. Sí. Vale. Bueno, lo primero, gracias por nombrarnos como caso de éxito en Navarra. Yo quería hacer más un planteamiento más, no sé, ideológico del asunto, porque bueno, el encargo es que animemos a otras entidades a presentar proyectos. Somos una asociación sin ánimo de lucro que tiene 50 años, que trabaja en el ámbito de la promoción de los derechos de la infancia. Y desde hace unos 10, 12 años se tomó una decisión estratégica en la organización para abrirse en general, ¿no? Que la organización se abriera. Y la parte transfronteriza pues, ha supuesto una de esas llaves para abrir la organización. Hay una necesidad de abrirnos porque bueno, estamos en un mundo global y a veces seguimos trabajando como si viviésemos en un mundo muy autárquico. Entonces tenemos que reivindicar la movilidad, en este caso somos educadores de los chavales, pero también de los profesionales. Y si queremos construir una ciudadanía europea, tenemos que movernos. Entonces, bueno, hemos hecho muchísimos proyectos con todo tipo de programas. Entonces, quería explicar esto también para contextualizar. No es que uno llega, hace un POCTEFA y se abren los cielos, sino que creo que tiene que ser una apuesta. Bueno, las cuestiones técnicas, luego daré 4 pinceladas desde una entidad media, vamos a decir, en un proyecto modesto. Pero bueno, nosotros hemos coordinado 2 POCTEFAs y hemos participado en uno como socios, pero como digo, además hemos hecho Erasmus, que nos han conectado pues, con países de todo el mundo, hacemos cooperación internacional. Entonces, pienso que es una gramática lo que tenemos que pensar en lo transfronterizo y no funcionar de una manera oportunista. No soy capaz de pasar así van las diapositivas, bueno, luego pueden quedar ahí. Entonces, para nosotros el POCTEFA hacíamos pequeños proyectos transfronterizos, porque era ya una vocación, como digo, con fondos propios, con los fondos comunes que hubo, luego con la Euroregión. Y bueno, el POCTEFA fue una oportunidad para estabilizar estos vínculos que estábamos desarrollando, sobre todo en el ámbito de la Euroregión. Eso nos consolidó ese grupo que existía ya, pero que siempre bueno, pues necesitaba de recursos y esto nos permitía tener 3 años para poder seguir haciendo cosas conjuntamente. Lo que siempre hacemos, por resumirlo mucho, es intercambio de chavales de todo tipo, de edades, en grupo, de manera individual, de manera más especializada, creando programas conjuntos. Otra parte es de formación, visitas de estudio y empezar a codiseñar cosas conjuntamente. Pero para eso primero hay que pasar mucho tiempo juntas. Y luego hacer también gestión de conocimiento, que todo esto que aprendemos en este laboratorio que supone la frontera para nosotros, pues bueno, puede quedar reflejado en productos que puedan servir al territorio a mejorar, en este caso, los sistemas de atención a la infancia, adolescencia y juventud, pero bueno, creo que se puede aplicar a todo. Entonces, bueno, es importante tener una apuesta estratégica por hacer cosas con otros. Vivimos en un espacio bastante pequeño, pero de una enorme biodiversidad humana, aparte de la natural. Y esto no lo aprovechamos lo suficiente. No podemos educar en la globalización si no movemos a las personas, aunque sea a 1 hora de aquí, tenemos lugares muy, muy distintos a nosotros mismos. Es un programa, el POCTEFA, ya me centro más ahí, es un programa complejo, pero es verdad que se aprende mucho porque bueno, ayuda a estructurar los proyectos. También es verdad que el equipo técnico apoya muchísimo, y me refiero del Secretariado Conjunto, la FTP, la Euroregión,
Acción Exterior de Gobierno de Navarra, son gente muy profesional, muy disponible siempre, con muchísima transparencia. Y bueno, siempre que uno tiene dudas y dificultades, la verdad que ese apoyo es muy importante. Y además, bueno, últimamente también ha habido una inversión muy importante en publicidad, en el sentido de explicar y que no queden dudas y animar a las entidades a presentarse. Es verdad que hay que tener una caja de resistencia y bastante solvencia. Esto es, hay que decirlo, porque tener un programa de estos, depende, si no lo calibras bien, puedes acabar teniendo problemas en tu propia organización. O sea que hay que ser muy prudentes con el tamaño de los proyectos. Yo sé que ahora se habla mucho de los Next Generation. Sí, acabo. Los Next Generation, ¿no? Todo el rato estamos hablando de dinero, de financiación, pero bueno, yo creo que es importante no financiar nuestra propia actividad con estos fondos. Lo que tiene que ser es que aporte un valor añadido a nuestras organizaciones y al territorio. Esto es clave. Y creo que es mejor ser prudentes, hacer proyectos que sean, bueno, sensatamente pequeños. A veces no tienen por qué ser diminutos, pero bueno, porque además también podemos ponernos en riesgo. Es muy importante invertir en relaciones. No puede ser que yo quiero hacer un proyecto en Navarra, encuentro a alguien al otro lado que quiere hacer uno parecido y los juntemos, los peguemos como un collage. Tiene que ser un proyecto común verdaderamente. Yo creo que eso es muy importante y tiene que ver también con las orientaciones de la Unión Europea. La dimensión transfronteriza tiene que estar, no puede ser como un accesorio o un adorno, sino que verdaderamente pensamos que tenemos que creernos lo de la cooperación territorial. Y bueno, y vamos a crecer muchísimo como organizaciones. Esta es nuestra experiencia, nos hemos ido contagiando los unos de los otros y ya formamos parte casi de una comunidad. Haya proyecto o no, pues seguimos conectados y se trata de que eso vaya creciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jon. Pasamos rapidito a Marian Garayoa, que es directora de la consultoría AIM, y en 5 minutos súper estrictos nos va a contar. No te oímos, Marian, te hemos perdido. A ver. Si no conseguimos contactar con Marian, ¿podría presentar Itziar primero? Sí. Sin ningún problema. Vale. Lo que tengo que dejar es de. Bueno, voy a intentar compartir mi pantalla directamente. Adelante. Y luego reconectamos con Mario. Exacto. Eso es. La veis correcto, ¿no? Perfecto. ¿Egun on guztioi? No vemos tu pantalla, ¿eh? A ver. ¿No? En principio, voy a dejar de compartir. Es que está en Marian Garayoa todavía. Yo creo que se le ha bloqueado el ordenador o algo. Sí, voy a intentar. Claro, en teoría cuando voy a compartir dice que detendrá la función de la otra persona, entonces sí. Yo lo vuelvo a intentar. No podemos nosotros. ¿No? Si nos puedes contar sin diapositivas, como son 5 minutos. Diapositivas, perfecto. Muy bien. Vale, pero me veis bien, ¿no? Sí, muy bien. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Gobierno de Navarra por organizar este tipo de eventos. Estamos encantados, aunque sea de manera muy breve, en poder compartir nuestra experiencia en el programa Interreg SUDE con todos los asistentes hoy aquí. Os voy a presentar 2 proyectos muy brevemente que coordinamos como jefes de pila, como bien ha dicho Isabel Ruller, que son GHEL y CardioPATS. Si bien nosotros como propiamente universidad tenemos un poquito más de experiencia, hemos tenido la enorme suerte de poder contar con 6 proyectos aprobados en el anterior periodo de programación, 14-20, 4 financiados por el programa Interreg POCTEFA y estos 2 que os voy a presentar en concreto, GHEL y CardioPATS. Todos ellos, todos los proyectos, ya sea GHEL, CardioPATS y todo el resto de los proyectos que hemos aprobado, o sea, que tenemos aprobados y que estáis ahora viendo que están compartiendo nuestros compañeros, todos ellos tienen de base común que plantean ante problemas y retos comunes que tienen las regiones que participan, soluciones específicas para minimizar estos problemas, ¿no? Y abordar estos retos. ¡Ah, mira, ya estoy aquí! Igual puedo compartir ahora la pantalla. A ver.
¿Se ve? ¿Sí? ¿Me podéis decir si se ve? Se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues avanzo. Lo que os comentaba, que todos estos proyectos siempre comparten en común que solucionas, es decir, desarrollan soluciones específicas ante retos, ante problemáticas comunes en áreas estratégicas para todas las regiones. En nuestro caso, medicina regenerativa, medicina personalizada, hipoacusia genética, enfermedades cardiovasculares, preservación del medio ambiente y cambio climático. Os dejo por aquí porque os van a enviar las presentaciones, los datos de los proyectos aprobados que nosotros tenemos en gestión, que hemos participado en ellos, para que los podáis consultar, si os pica un poquito la curiosidad después. Y paso a explicaros brevemente ambos dos proyectos. El proyecto IGEL es sobre la detección precoz de la hipoacusia infantil, desarrollando nuevas herramientas genómicas de diagnóstico. Hipoacusia, para los que no lo sepáis, es sordera, es pérdida de audición. Este fue un proyecto que presentamos en la segunda convocatoria del programa InterExUDOE, que fue financiado en la segunda convocatoria. Lo intentamos en primera, nos quedamos a puertas, es decir, creo que primeros o segundos en la lista de reserva. Así que mi primer mensaje para vosotros es que no decaigáis, ahora que vienen las primeras convocatorias de tanto InterExUDOE como SUDOE, presentar una buena idea de proyecto. Si no sale financiada, recibiréis un informe de evaluación con vuestros puntos débiles, hacer caso y volveros a presentar una vez más a la siguiente convocatoria. Esto fue el caso del proyecto IGEL. Obtuvimos más de 1.320.000 euros de financiación FEDER. Fuimos 8 entidades que cooperamos. Es un proyecto que ya ha finalizado en septiembre del 21. Fuimos 8 entidades socias, pero también socios asociados. Lo que decía Jesús, la importancia de la cadena de valor del partenariado es clave si os estáis, digamos, teniendo la idea de participar en este programa InterExUDOE. Paso al CardioPATS, que en este proyecto lo que hacemos son terapias avanzadas para el tratamiento del infarto de miocardio, basadas en medicina regenerativa e impresión desde dos sectores muy sinérgicos en común. Es un proyecto que actualmente está en ejecución, finalizaremos en abril del 2023. Somos 9 entidades y 8 socios asociados, para que veáis la importancia una vez más de la cadena de valor, de montar un buen partenariado, que la cooperación se vea que sea equilibrada, genere valor y bueno, sea importante, ¿no? Entonces están socios asociados tan importantes como Sodena, Biscofan y la propia Euroregión. Hemos conseguido más de 1.060.000 euros de FEDER. Os dejo por ahí las páginas web de los proyectos. Y como nosotros nos estamos planteando, al igual que vosotros, participar en proyectos a la primera convocatoria de ambos programas, InterExUDOE y POCTEFA, lo interesante es la lógica que han venido desgranando también mis compañeros en anteriores presentaciones, es interiorizar esta lógica de que es un proyecto de cooperación. Y si nosotros tenemos interiorizado esta lógica, es decir, identificamos problemas, retos, aportamos soluciones comunes, estamos generando conocimientos e innovación, estamos bien alineados con las estrategias de especialización inteligente, creando conjuntamente acciones sinérgicas entre todos, esa cadena de valor, o bien desde cero, o bien venimos a reformar una cadena de valor de stakeholders que ya existían trabajando en este área, aportamos resultados específicos, productos, servicios, acciones piloto, que es lo que nos ha dicho Jesús, que en el próximo periodo de programación todos los proyectos Interreg van a tener que hacer acciones piloto, con lo cual ya tenemos esta primera pista para saber cómo enfocar bien nuestro proyecto de cooperación. ¿Vale? Si lo bajo al proyecto IGEL, que os hablaba de detección precoz de la hipoacusia, de la sordera en niños, con herramientas nuevas de diagnóstico genómico de la población, de los niños en sí, de la sordera, lo que planteábamos eran los problemas de partida, es decir, la importancia de la sordera, que entre el 60 y el 80% de las sorderas tienen un origen genético. Aquí cuando nace un bebé se le hace una serie de pruebas de si oye o no oye, y en función de los resultados se le aplica un tratamiento en concreto. ¿Qué pasa? Que son programas de detección precoz que son realmente útiles, pero no han sido innovados. Y además suele pasar que a veces hay falsos positivos y negativos de las pruebas, con lo cual al final a los bebés el diagnóstico se les puede alargar y esto puede influir en su evolución y en el tratamiento, ¿no?
Entonces, nuestro reto era, primero, avanzar en el conocimiento del origen genético de la hipoacusia, de la sordera, y por otro lado, tender a una medicina más personalizada en esta enfermedad, en función de las características genéticas del paciente, aplicar tratamientos. ¿Qué hemos hecho? El producto principal, no os leo los otros dos porque no me va a dar tiempo, es un panel de diagnóstico genético compuesto por 180 genes. Lo que hemos hecho Un minuto. Un minuto, perfecto. Bueno, pues me centro solo en este proyecto, dejo al margen Cardiopath. Este panel de diagnóstico genético lo hemos validado en clínica con dos tipos de pacientes. Con una única muestra de sangre podemos analizar con secuenciación masiva de genes todos esos 180 genes e identificar qué genes son los causantes de la enfermedad. Y así poder orientar a los facultativos en qué tipo de tratamiento sería más eficaz en función de la evolución genética de la enfermedad por ese mismo gen. Hemos hecho también otros productos como un plan de acción de mejora dirigido a las administraciones públicas. Les hemos dicho exactamente cuándo creemos que podemos implantar esta herramienta dentro del programa de detección precoz de la hipoacusia infantil. Y hemos también hecho formación a jóvenes investigadores y a especialistas. Aquí os veis, aquí esto es un montón de acciones que hemos hecho. Lo más importante es que pudimos participar en Radio Televisión Española en el programa Lengua de Signos, llegando a los end users a nivel nacional. Fue una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora. Hemos hecho vídeos testimoniales con familias participantes en los estudios de validación clínica y otras acciones. ¿Qué es lo que yo creo? Salto a Cardiopath, porque lo salto, no me da tiempo, pero que creo que es lo que hace que estos proyectos, tanto Cardiopath como IGEN, sean casos de éxito. Primero de todo, lo que comentaba Jesús, no os lo he podido explicar en el Cardiopath, pero porque no me ha dado tiempo, pero no hemos partido en ese proyecto desde cero, hemos capitalizado resultados de proyectos anteriores financiados por programas Interreg. Esto es sumamente importante, capitalizar. La palabra capitalizar es darle, seguir continuando unos resultados ya financiados previamente. Hemos tenido una cadena de valor completa, lo que os decía, socios asociados, casi la mismo equilibrio para que nuestra cooperación tenga sentido y genere valor. Hemos estado muy bien alineados a entender el programa, a entender los textos de la convocatoria, a entender el lenguaje del programa Interreg-SUDUE o el programa Interreg-COPTEFA es clave para poder redactar bien un buen proyecto, ¿no? Alineados también con las estrategias de especialización inteligente, un plan de trabajo coherente, objetivos, grupos de tareas, entregables, resultados, cómo contribuimos a los famosos indicadores de productividad y de resultados del programa, y por otro lado, darle un peso relevante a la comunicación y a las acciones de networking. Y esto es mi presentación. Muchísimas gracias a las familias de nuestros dos proyectos y muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Ya sentimos ir cortándonos a todos, que el panel es muy de lujo y los tiempos eran un poco ajustados. Creo que Marian está de vuelta. ¿Nos puedes contar así en unos minutitos? Muy breve, y además va a ser breve. Perdonad lo primero, porque lo que ha pasado es que cuando he ido a compartir presentación me ha colapsado todo. Entonces he tenido que reiniciar y no me atrevo a volver a intentarlo porque he tenido muy poquita capacidad de reacción. Agradeceros la posibilidad de intervenir y entonces esto asegura que voy a ser más breve de lo que sería quizás con un documento asociado. En mi caso represento a AIN. AIN es una entidad que tiene 60 años de historia, es una asociación privada sin ánimo de lucro ubicada en Navarra, que cuenta dentro de su estructura con 105 personas, todas ellas orientadas de una u otra forma a el desarrollo empresarial económico de Navarra. Entonces, nosotros tenemos una relación muy directa con nuestras empresas aquí en Navarra, con industria, con otras instituciones, somos centro tecnológico, somos centro de formación, tenemos servicios de consultoría y tenemos servicios técnicos. Y todo esto os lo cuento para deciros que esto nos ha permitido estar en Europa desde el primer programa Marco a partir del 86 y estar en los marcos de cooperación transfronteriza desde las primeras ediciones, tanto en SUDOE como en POCTEFA. Entonces, tenemos experiencia y tenemos muchos proyectos que han pasado por estas convocatorias, proyectos que se han ido adaptando, como no puede ser de otra forma, a las necesidades y retos del tejido en los diferentes programas. Y os seleccionaba en la presentación que tenía para apoyar esta intervención, pues los últimos proyectos que en nuestro caso, en el caso de AIN,
bueno, no sabría deciros también a qué obedecen, porque tenemos la posibilidad de enmarcarlos en SUDOE y enmarcarlos en POCTEFA, pero había seleccionado los 5 últimos proyectos recogidos en el último programa 2014-2020 de POCTEFA, 3 de los cuales versan sobre economía circular 2 en el sector agroalimentario, que es un sector fuerte en Navarra, con una presencia muy importante, una presencia muy integrada entre sector primario e industria de transformación, y 1 en el sector de salud, en este caso en la parte de economía circular vinculado tanto a centros hospitalarios como a agentes más dinamizadores de la parte empresarial. Y tenemos también otros 2 proyectos que no son de economía circular, sino que han sido de innovación, muy orientados a proporcionar al territorio y a su tejido oportunidades de diversificación hacia los sectores donde entidades como AIN entendemos que hay oportunidades de valor añadido, reconversión industrial, transformación de nuestro modelo económico. Cuando yo veo que he atendido a todas las intervenciones previas, los retos, ¿no?, a los que se orienta o en los que se va a centrar el nuevo programa, pues veo retos muy presentes en nuestro territorio y veo que existen muchísimas oportunidades de diseñar iniciativas de cooperación para dar respuesta conjunta y coordinada a esos retos. Entonces, cuando ya nos vamos a proyectos, bueno, pues emergen temas más concretos, como no puede ser de otra forma. Hablabais de economía circular, nosotros ya llevamos 6 o 7 años y 4 en materia de cooperación, 4 no, 5 en materia de cooperación, trabajando en cooperación transfronteriza y transregional en materia de economía circular, donde además es que las sinergias territoriales para poner en contacto empresas de un territorio y otro, para transferir conocimiento, para compartir tecnología, son absolutamente necesarias, porque en territorios muy localizados hay proyectos que no tienen sentido, ¿no? Luego nosotros encontramos para determinadas temáticas en los foros transfronterizos y en los foros de cooperación una oportunidad de desarrollar y dinamizar iniciativas que a lo mejor de forma más aislada y más localizada regionalmente no tendrían sentido. Tenemos algunas ideas para valorar en los próximos programas, pero sí que es cierto, y aquí me permito una cuña, que el marco de financiación a entidades como AIN, que somos una entidad en este caso privada, los marcos de financiación que no cubren directamente los costes del programa, pues son un factor de dificultad para que podamos usar los instrumentos, y nos obliga, bueno, pues a seleccionar las iniciativas donde entendemos que el marco transfronterizo, la cooperación, la transferencia entre territorios puede tener más sentido, ¿no? Deciros que los temas que, bueno, pues que nosotros hemos venido trabajando, creemos que siguen existiendo retos de continuidad, porque abogan por dar más valor a nuestros territorios, por reformar y apoyar los modelos de desarrollo sostenible de los mismos, muy alineados con las estrategias de especialización inteligente y, bueno, y en coordinación, y a veces ahí hay una dificultad en coordinación con retos similares quizás en otros programas marcos, ¿no? Las relaciones, la confianza menciona las relaciones de confianza, las relaciones de confianza que ya hemos ido fraguando a lo largo de los años con nuestros socios en los diferentes programas, pues a veces nos permiten que en la orquestación de las ideas y de los proyectos seamos capaces de llegar a buen puerto y que seamos capaces de ponernos de acuerdo pues de forma más fácil, ¿no? Entonces, por mi parte, poco más. Creo que he sido breve, agradeceros la posibilidad de intervenir y dejaré a disposición de la organización del evento una pequeña PPT que había preparado, donde tenéis el detalle de un par de proyectos, pues los socios y un poco los objetivos que se perseguían, en línea con lo que he explicado esta vez de forma muy breve. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Efectivamente, vamos a compartir las diapositivas, las pondremos también en nuestra web. Y bueno, había varias personas que habían levantado la mano, la han bajado, me imagino que es porque nos hemos comido un poco el tiempo. Así que vamos a dar paso a Sergio Pérez, director general de Acción Exterior, para que cierre el webinar. Vale, Beatriz, gracias. Buenos días, Egunon. Muchísimas gracias por asistir hoy a un nuevo evento de los seminarios de la Delegación de Navarra en Bruselas. Gracias a todas las personas asistentes y gracias también a las personas ponentes que habéis pues expuesto de manera muy clara los diferentes proyectos
en los que habéis participado, en el caso de AIN, con gran experiencia en POCTEFA, en SUDOE y en otros programas que ahora mismo no estamos tratando. Lo mismo con Universidad de Navarra, ITSIAR, y gracias también a Asociación Navarra Nuevo Futuro. Y así como a los secretariados técnicos, tanto Isabel Pilar y Elena Barrios del Ministerio. Estos eventos los realizamos en el marco del Plan de Acción Exterior 21-24 del Gobierno de Navarra. Son una serie de eventos formativos que lo hacemos quincenalmente o intentamos que sean cada 15 días, y el objetivo de los mismos es acercar las oportunidades de Europa a Navarra. Es una serie de eventos online que lo hacemos a través de la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas, nuestra casa en Europa, nuestra casa en Bruselas, a la que también estáis más que invitados e invitadas a acudir. Como decía, el objetivo de acercar esta información de Europa a Navarra es que las personas que os encontráis hoy aquí como asistentes pues tengáis más oportunidades o más información o de manera más clara sobre cuál es la cantidad de información ingente que existe en Europa. Por eso hemos elaborado una guía, la guía del universo financiero de la Unión Europea, en la que se encuentran recogidos los más de 40 programas a los que podéis acceder del marco financiero plurianual 2021-2027. Como se ha comentado en previas presentaciones, ahora están de moda, o bueno, estamos como muy enfocados al plan de recuperación, al mecanismo de recuperación y resiliencia, que esos son, tenemos que recordar siempre, fondos europeos, pero de gestión estatal, mientras que los proyectos europeos son estos que os acaban de presentar hoy aquí. Sí que me gustaría pues eso, que hicieseis uso de la información que os han dado hoy aquí, tanto las presentaciones que se repartirán y distribuirán entre todos los asistentes. Os animo también a que contactéis con las diferentes personas ponentes que han expuesto, pues para bien aprender de su experiencia, o si queréis tener alguna información adicional sobre proyectos que han presentado, o bien para proponerles ser socios de un futuro consorcio. Como hemos comentado, SUDOE abrirá en noviembre. Este mes ya tendremos las primeras convocatorias. El evento de lanzamiento será en enero del 23. POCTEFA se está finalizando ya y tendremos dentro de poco también las primeras convocatorias. Por ello organizamos el Foro Navarrefa para unirnos y conocernos mejor entre nosotros en programa POCTEFA, pero también la Oficina de Proyectos Europeos tiene una comunidad, la Comunidad Navarra en Europa, de gestores y gestoras de proyectos europeos, donde aglutinamos a todas las personas de Navarra que quieren participar en proyectos europeos. Organizamos formación, networking, contactos, y lo que os animaría es a continuar participando de manera activa en esta comunidad de la Oficina de Proyectos Europeos. Antes de irme, simplemente remarcar dos fechas más, antes de desearos un buen fin de semana y aquellos que tengáis puente, pues que disfrutéis de unos buenos días de vacaciones. El próximo 10 de noviembre, junto con Aditec, el organismo coordinador de los agentes del conocimiento SINAI, organizaremos Nexus, un evento en el que vamos a vincular los proyectos de I+D+I de Navarra con los proyectos europeos, por lo tanto, Horizonte Europa, que es el programa que más os interesará a las personas que gestéis proyectos europeos. Y el 11 de noviembre, al día siguiente, tenemos el nuevo seminario de la delegación en Bruselas, que será, trataremos sobre Interreg Atlantic e Interreg Europe, que son otros dos programas de cooperación territorial que vais a poder conocer, ya la conocéis, pero bueno, vamos a poder tratar en ese seminario. Dicho esto, simplemente agradecer la participación una vez más de todas las personas de Navarra y de fuera de Navarra que nos escuchan y que atienden. Deciros que colgaremos el seminario, tanto la grabación de la Oficina de Proyectos Europeos, y desearos un buen... No sé si solo hemos perdido a Sergio. Sí. Bueno, yo creo que estaba deseando buen fin de semana. Muchas gracias a todos otra vez. Y nada, nos vemos el 10 y el 11, con los que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos desde Bruselas. Chao.